Porque la seguridad es lo primero, la central de autobuses Puebla implementó dispositivos de seguridad en el interior de la central, así como en las salas de partida de corridas. La intención era que las personas se sintieran seguras a la hora de viajar en esta temporada de fin e inicio de año, así como disminuir las posibilidades de ser asaltados, agredidos o perder alguna pertenencia. De hecho, aquí especialmente en Capu, implementamos cámaras el año pasado, cámaras de seguridad, arcos de seguridad, y eso el pasajero lo agradece y lo valora y se siente mucho más seguro. Y si aumentan las corridas, aumentan las filas, entonces el pasajero ya viene mentalizado que hay mucho más gente y tiene que tal vez tardar un poco más tiempo en abordar su autobús. El aumento de personal de vigilancia en el interior de la Capu, así como la contratación de más empleados para inspeccionar a los turistas que ingresen a los autobuses, fueron algunas de las acciones que realizaron y ofrecieron las líneas de viajes a los pasajeros. ¿Quiénes son ellos los que opinan al respecto? Está bien, señorita. Muy bien, sí. ¿Usted se siente segura en las instalaciones por este fin de año? Sí. Sí, sí. ¿Cree que a esto le falte más seguridad o así está bien? No, sí, sí hace falta más seguridad. ¿Eso por el aumento de delincuencia, de las personas que... Hay robos, hay asaltos. ¿Hasta el momento usted ha tenido algún percance en la central? No, no, pero me han contado que sí hay asaltos y hay robos. Pues tranquila, sí, hasta ahorita todo bien, yo creo. ¿No se ha percatado de algún incidente, algo delictivo? No, pues hasta ahorita no, todo tranquilo, sí. ¿Cree que faltaría más elementos para que resguarden la seguridad? O... Pues ahorita más o menos, pues sí he visto seguridad, pero pues todo tranquilo, a lo mejor y más adelante, pues a lo mejor sí haga falta, ¿no? Y aunque algunos no han tenido ningún tipo de percance a la hora de viajar, les gustaría que aumentara la seguridad en la central de autobuses de Puebla, ya que declaran que en este punto no se debe escatimar con los cuidados. ¿Ya está bien? ¿Cree que nos falta más seguridad para sentirnos más seguros nosotros los pasajeros que viajamos? Yo creo que sí hace falta más, ¿no? Pasan muchas cosas en los autobuses. ¿A usted le ha sucedido algo? No. No, gracias a Dios, no. Pero no toda la responsabilidad es de quien ofrece los servicios de viaje en la central de autobuses de Puebla, sino que también los pasajeros deben tomar sus precauciones para evitar ser sorprendidos. En todo en las temporadas, como comentabas, aumenta la delincuencia. Y sí, de ahí les recomendamos que no vengan así con o que anden contando el dinero, esa parte, muy seguro. Sí, y principalmente aquí en la zona de Capu, que es muy insegura, sí, aumenta ahí los asaltos fuera de las terminales, ¿no? Entonces les recomendamos que puedan utilizar los taxis seguros de aquí de Capu, que puedan entrar aquí en los estacionamientos de Capu, que puedan llegar directamente a los destinos de Capu. Si va a viajar, recuerde llevar solo lo necesario en su maleta y cartera, ya que persona precavida vale por dos. Con imágenes de Vicente Velázquez, reportera Ángeles Pérez Castañeda, Puebla Noticias.